Hola chicos, buenas tardes a todos, espero que estén bien. Hoy es un viernes más en Worship Zone, así que vamos a tener un showtime muy interesante el día de hoy. Así que estén todos listos y vamos para allá. Aprendido con los años, amo hacerlo y cómo esto me ha fortalecido mi relación con Dios. Bueno, como se dan cuenta, toco el piano hace un par de años y no soy la más experta ni mucho menos, pero sí he aprendido un poquito y le puedo explicar más o menos cómo se componen las canciones. Bueno, las canciones o las piezas para tocarlas están compuestas de melodías y de acompañamientos. La melodía es básicamente la letra de la canción, pues lo que dice. Y los acompañamientos, valga la redundancia, acompañan esta melodía. El acompañamiento es como los acordes o las notas que tocamos para que la canción se complete y sea más armoniosa. Es como el ritmo de esta canción. Además, para tocar necesitamos algo que se llama partituras. En estas partituras es donde están escritos lo que tenemos que tocar con nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. Existen muchas claves en la música y dependiendo de dichas claves se organizan las notas musicales en el pentagrama. El pentagrama son estas lineecitas que tenemos aquí para poder colocar nuestras notas musicales. Bueno, básicamente sin las partituras, el músico, en este caso pues yo que toco piano, estaría perdida y no sabría qué tocar. Muchas veces nos pasa así. En nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Las partituras vendrían a ser la palabra de Dios y nuestra relación con Él. En las partituras está exactamente lo que tenemos que tocar, lo que tenemos, si tenemos que callar en algún momento y cuántos tiempos tienen que durar las notas musicales. En la Biblia pasa lo mismo. En la Biblia están las directrices para poder llevar nuestra vida. Sin ella estaríamos perdidos y no sabríamos cómo actuar y cómo agradar a Dios con nuestros actos. Entonces, digamos, si un músico no tiene sus partituras, tocaría cosas muy locas y muy feas como... Eso suena muy feo y a nadie le va a gustar. Lo mismo pasa con Dios. Si no nos guiamos de las cosas que nos dice la Biblia y de las cosas que nos instruye Él, vamos a vivir una vida que no le va a agradar a Él y no vamos a poder seguir fortaleciendo nuestra relación con Él. Así como en las partituras hay cosas que no nos gustan, de pronto un acorde muy difícil o unas notas que toca tocarlas muy rápido que se nos dificultan a nosotros, así pasa también en la Biblia. En la Biblia de pronto hay cosas que no nos gusten y que no nos gustaría hacer, pero tenemos que hacerlas para poder agradar a Dios y vivir una vida conforme a lo que Él quiere que vivamos. Porque a la final la melodía y la canción de nuestra vida va a sonar bien, como pasa en el piano. Entonces, las partituras también están para apoyar al artista, al músico. Si en algún momento yo estoy tocando y me pierdo, siempre voy a tener la partitura ahí para recordarme qué es lo que tengo que hacer correctamente. Y así pasa con nosotros y la Biblia. La Biblia siempre va a estar ahí para nosotros, abierta y a nuestro alcance para que podamos ver cómo tenemos que comportarnos realmente si en algún momento nos descarrilamos. Ahora quiero que vayamos a la Biblia, al Salmo 37, del 23 al 24. La palabra del Señor dice: Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Entonces, siguiendo con la alusión a las partituras siempre van a estar ahí para nosotros, al igual que la Biblia y el Señor, como dice en su palabra. Cuando nos caigamos, cuando se nos olviden las cosas o nos derribemos, la Biblia y el Señor siempre van a estar ahí para recordarnos cuál es el camino correcto y para sostener nuestra mano.
Así pasa también cuando se nos olvida alguna parte o nos perdemos en la canción, ¿no? Básicamente, nosotros podemos ser la canción, la melodía, el acompañamiento, todo lo que lo compone para que pueda ir bien. Pero no somos nada sin las partituras, porque ellas son las que nos dan las directrices para poder tocar bien. Es decir, que sin la Biblia, sin nuestra relación con Dios, sin escucharlo a Él, sin prestarle atención a Él, no vamos a poder llevar una vida conforme a lo que Él quiere y una vida próspera y bendecida. Bueno, eso es todo por hoy. Quería compartirles eso. Bueno, además de todo, el piano también me ha ayudado mucho a fortalecer mi amor por la alabanza. Mis canciones preferidas las puedo tocar en el piano, como la que les mostré al principio, que es Yo también de Hillsong. Esa es una de mis alabanzas preferidas. Entonces, eso también me ha ayudado a adorar a Dios y a poner en práctica un talento y un don que Él me dio, pues para bendecirlo y alabarlo. Entonces, recordemos todos que el Salmo 37, 23 al 24 dice que el Señor siempre nos tendrá de su mano. Y ahora les quiero mostrar un poquito más de la canción que me sé. Esa partitura de la vida, que es la palabra de Dios. También los invito a que adoren a Dios y que usen sus dones y sus talentos, si tocan algún instrumento, si saben cantar, si saben hacer alguna manualidad, que la utilicen para adorar a Dios. Y bueno, nos vemos en una próxima vez. Hola chicos, una vez más, espero que les haya gustado mucho este espacio que tuvimos en el día de hoy de Showtime. Así que ahora vamos a hacer una tarea, y la tarea es que aquí en el espacio que está aquí abajo, donde colocamos los comentarios, empiecen a teclear y a escribir todos qué cosa les gustaría ver, qué tipo de invitado les gustaría tener, y quién sabe, alguna idea de ustedes tenga para hacer un nuevo Showtime. Así que, mis amigos, gracias por haber estado. Los esperamos el domingo en la transmisión de Worship Zone de nuestro servicio y nos vemos la otra semana. Chao, que estén muy bien.